Figueroa es directora del segundo Festival de Musicoterapia y Estucha, quien acabamos de ver y escuchar. Es una muy talentosa cantante, música compositora. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es exactamente, para empezar, la musicoterapia? Pues es una técnica que se aplica para reducir el estrés, para bajar la ansiedad. Es una técnica que se usa en terapia o de forma terapéutica y que tiene que ver con el tipo de música, dependiendo lo que tú requieras, el disminuir el estrés, bajar la ansiedad, tratar algunas emociones. Y bueno, yo creo, yo no soy la especialista, soy la organizadora, pero yo creo que la musicoterapia la usamos todos en algún momento, cuando de pronto estamos bajoneados y con un estado de ánimo medio regular y pones una música que te gusta, inmediatamente se crean las endorfinas, que esto todos sabemos que la música nos genera endorfinas. Y pues creamos este festival, Ricardo, que es un encuentro de musicoterapeutas, de músicos increíbles. ¿Hay principios musicales fundamentales en la musicoterapia? ¿Qué tanto de improvisación, de inspiración? Porque estamos viendo, te veíamos allí haciendo cosas maravillosas con la voz. Pues bueno, yo como músico, yo creo que es una forma, la música te da justamente la posibilidad de improvisar, de sentir lo que está pasando en el momento y sacarlo como pues con tus recursos, tu voz, tus instrumentos. Entonces yo creo que, bueno, para mí es una gran terapia la música. Para ti misma, al interpretarla. Sí, totalmente. ¿Cuál es la sensación con el público? ¿Qué esperas tú lograr? ¿El aplauso, la admiración, la relajación? ¿Qué? Me imagino que es una relación un tanto distinta a lo habitual, ¿no? A un espectáculo musical comercial, digamos, ¿o no? Pues yo creo que, bueno, en mi caso, en donde sea que esté, en cualquier foro que esté, mi propósito es conectarme con la música y con la gente, transmitir esa conexión en donde sea, ya sea un lugar comercial, un lugar de musicoterapia, un lugar de meditación. Es como un propósito que tengo como músico de poder transmitir lo que siento y pues poder hacer sentir al público eso que siento. ¿Qué vamos a ver? Y sí lo logra, y sí lo logra. No, ya lo creo, verdad, si yo sí. A mí me dejó así. Estucha es maravillosa. No, a ver, ¿qué vamos a ver y a escuchar? Hay un programa, Ricardo, maravilloso, este 11 y 12, de un programa continuo, sábado y domingo. ¿En dónde? En el Teatro Ángela Peralta, aquí en Polanco, en el Parque Lincoln, que está muy bien ubicado. Mm. Es un teatro abierto. Sí, un teatro al aire libre, muy sí, bello. Al aire libre. Y tenemos un programa súper completo. Tenemos muchos grupos, artistas, musicoterapeutas, instructores de meditación también. Y bueno, vamos a tener cuencos tibetanos, que es una técnica justamente de musicoterapia o de sonoterapia muy socorrida, porque los cuencos crean ahí una vibración muy particular. Va a haber cuencos tibetanos, va a haber un grupo que se llama Viento Viricuta, que es maravilloso, mexicanos. Ellos tocan un reggae, les llaman reggae consciente mexicano. Y tienen unas letras increíbles, padrísimas. Viene un grupo de España que se llama Amayama, que es increíble también, con muchísimo ritmo. Y bueno, vamos a tener meditaciones también para que las personas, pues... Mira, la idea, Ricardo, del Festival de Musicoterapia es que las personas vivan en familia una experiencia de bienestar, de alegría, de cantar, de bailar, de gozar, de sentir. Y bueno, pues con grupos y con artistas tan maravillosos como Estucha, ¿no? Tenemos también a Humberto Álvarez, tenemos a Cala Marina, que Cala Marina, hay un estilo de música, un estilo que se llama Kirtan. Esta música Kirtan se usa mucho para practicar yoga y es una música desde mucha introspección y también es con varios instrumentos y es padrísima. ¿Alguna página donde quienes tengan interés se enteren de qué va a haber ahí, cómo acceder, horarios, todo? Claro, bueno, la página donde pueden consultar todo el programa es www.festms.mx, festms.mx, ahí viene todo el programa, nuestras redes sociales, Festival de Musicoterapia, en Twitter y en Facebook,
Y no sé si quieras que demos algunas cortesías a tu audiencia. Ah, pues si se puede, qué bueno, claro, estupendo. Que sí. Pues tenemos seis cortesías dobles. Si nos llaman, por favor, o nos escriben, ¿sale? Sí, para que no se pierdan. Para quienes están interesados y ahí les decimos cómo. Sí. Muchas gracias. Y te esperamos ahí, Ricardo, los esperamos a todos, 11 y 12 de febrero en el Teatro Ángela Peralta. Marilu Estucha, gracias por estar con nosotros. Gracias a ambas. Y bueno, ayer les presentamos la primera parte de un reportaje sobre